encontramos en pleno embalse del Vicario. Estamos preparando una carrera de 10 kilómetros. Hasta ahí no hay ningún problema, pero si a esos 10 kilómetros añadimos obstáculos del tipo de arrastrarnos por una alambrada, pasar por encima de un foso con agujeros, por encima de neumáticos y muchos más, pues la cosa pues se complica. Vamos a hablar de una carrera que se llama Eternal Running, y si os digo que una persona la ha hecho en menos de una hora, cerca de 40 y pocos minutos, pues sorprende. Y si la tengo aquí cerca, más. Vargas, perdona, te pillo estirando. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Encantada. Quiero que nos cuentes un poco cómo decidiste empezar esta carrera, cómo que te quedaste en tan poco tiempo, cómo es esto, que cuéntanos. Fue un poco de improviso, fue más por acompañar a un compañero, que decidimos hacer una carrera distinta, porque siempre todas las carreras suelen ser una distancia en concreto, hay que correrlas y hasta sin ningún estímulo más. Y esta carrera tenía varios obstáculos y decidimos pues ponernos a prueba a ver qué tal. No la preparamos mucho, simplemente era la preparación de las clases que damos en el gimnasio y tal. Y la verdad que fue una experiencia única, estuvo muy bien. Bueno, yo he dicho muy por encima las pruebas, he dicho la de pasar por debajo de una alambrada, un foso. Cuéntanos un poco lo que te puedas recordar, porque esto fue hace escasos fines de semana, aquí muy cerca en Almadén, ¿no? Dos fines de semana, sí. Y cuéntanos. Pues había varias pruebas. Te pasaban una especie de circuito, había que subir unas cuestas, trepar obstáculos, te tiraban un foso de barro que te iba por aquí, tenías que ir avanzando ahí con fuerza, subir por una cuerda. Por ejemplo, había una alambrada que estaba a esta altura más o menos y tenías que ir restando, arrastrándote. Y luego a partir de ahí te sacaban a un monte y ya tenías que hacer los 10 kilómetros. Pero es una cosa nueva, está bastante bien. ¿Cuánta gente se presentó? Pues en la clasificación aparecen 492 corredores. O sea, una persona que no es de Ciudad Real, pero como si lo fuera, se presenta casi por casualidad o porque te invita un amigo, como quien dice, vamos a tomar una copa, a una carrera de 400 y pico personas y se queda tercera. Así, ¿no? Más o menos, suena un poco raro, pero... Hombre, yo tengo mi preparación y día a día voy entrenando, me cuido de alimentación, me dedico a esto del entrenamiento, entonces pues tengo una base, quieras que no. ¿Qué preparación tendrías? O por ejemplo, yo digo, yo me quiero presentar a la próxima, porque era la séptima edición y puede haber más. ¿Puedo, no puedo? ¿Quién puede? ¿Quién no puede? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué no tiene que hacer? Pues hombre, primero hay que tener una base, tienes que tener algo de... condición física, sobre todo aeróbico, a la hora de correr, un ejercicio cardiovascular, pero algo de fuerza para poder superar los obstáculos, si no te quedas entre medias. Y para participar no hace falta tener una condición física alta, pero simplemente pues eso, estar en forma y nada, y luego si quieres mejorar un poquillo, pues tienes que entrenar un pelín más, claro, como todo, y practicar. Porque, bueno, la mayoría de nosotros hacemos deporte o nos gusta, pero el deporte y la alimentación son cosas que tampoco relacionamos mucho. Eso tiene mucho que ver, ¿no? Bueno, por supuesto. A ver, el ejercicio es fundamental, pero la alimentación hace que tu cuerpo se adapte de una manera a otra. Si no te alimentas de manera adecuada, pues te dejas un porcentaje en el que no mejoras. ¿Y eso cómo se puede aprender? Porque muchas veces hay muchas cosas que nosotros hacemos y las hacemos erróneamente porque hay un montón de mitos y falsas creencias, por así decirlo. Pues para eso está el papel de los nutricionistas, también está el papel de los entrenadores, estudiando un poco la fisionomía del cuerpo, el ejercicio que vas a hacer, la fisiología del ejercicio, pues estructura un poco la alimentación y el entrenamiento. Pero esto ya es más tema de rendimiento, gente que se inicia simplemente corrigiendo pequeñas pautas día a día puede competir y hacer cualquier tipo de carrera. Bueno, no te he preguntado cuál fue el momento así más difícil, porque uno hace una carrera así tan dura y en algún momento dices, madre mía, ¿en qué me he metido, no? ¿No? Pues sí, la verdad que sí, porque primero recorres una parte de obstáculos, no sé los obstáculos que había, pero 20, 30, y luego ya te mandan a hacer lo que es el recorrido, los 10 kilómetros, y claro, en esos 10 kilómetros tienes un desgaste, te cansas físicamente bastante. Y una vez que llegas, parece como que ya has llegado a la meta, pero te queda otra parte de obstáculos. Entonces los últimos obstáculos era cuando peor lo pasé. La verdad que ahí fui un poco al límite.
Y bueno, vas al límite, pero te ves que llegas a cuánto tiempo del campeón, que además es una persona que medio se dedica a esto, ha ganado varios, ¿no? El campeón mundial llegó a 2 minutillos más o menos de mí, pero está también muy preparado. Yo lo veía muy puesto, sabía de qué iban las pruebas, sabía de qué iba esto del circuito. Uh-huh. Y la verdad que pues, supongo que llevará su preparación. Uh-huh. No hablé mucho con él, pero se lo veía en forma al chaval. Digo yo, no. Bueno, entonces, cualquier persona que nos esté viendo, se quiere preparar una carrera, si nos está parecida. Yo puedo decir, ¿me puedes entrenar? Por supuesto, yo me dedico a esto, uh-huh. Soy entrenador personal, y si quieres prepararte cualquier prueba, por supuesto. Uh-huh. Llevarías una preparación con 3 días a la semana, sería suficiente para preparar una prueba. ¿Con cuánto tiempo? Tanto para participar como para hacer una marca. Hombre, depende de tu condición física, tu genética y del entrenamiento que lleves, pero sí. ¿Te vamos a ver en otra carrera más de este tipo? Probablemente sí. Uh-huh. Esto me ha picado un poquillo. Porque yo he dicho al principio que la gente se habrá quedado con la curiosidad que tú no eres de aquí, pero como si lo fueras porque trabajas aquí, ¿no? Sí, yo soy de Villarroledo, uh-huh. Albacete, pero estoy trabajando aquí en Ciudad Real, en el Centro Deportivo Muévete. O sea, quien quiera verte puede ir allí, ¿no? Sí, quien quiera verme allí le preparo lo que necesite. Y nada, la verdad que llevo aquí un año, pero me trata muy bien. Y luego me pongo a correr carreras y se me reconoce un poco más, de lujo. O sea, que te has traído, por ejemplo, un premio muy chulo, aunque sea te recuerdo. Sí, sí, sí. Y yo te pido que vayas alguna más porque seguro que le va a ir muy bien. Eso espero.